El objetivo de la red de huertos es mucho más allá de lo meramente productivo, de convertir o de ocupar algunos solares para producir verdura. En realidad lo que nos une a la gente que estamos trabajando en red desde hace casi 5 años es crear espacios alternativos dentro de la ciudad que sirvan como lanzaderas o como trampolines de transformación ecológica y social. Bueno, Ramón, estamos en el mercado de San Fernando. ¿Qué va a suponer para este mercado que su sótano sea un nodo de recogida? Bueno, pues estar en la vanguardia de un cambio cultural que se va a producir en esta ciudad en los próximos 4 años. Muy necesario. Imprescindible para poder cumplir los objetivos que marca la Unión Europea, que quiere que en 2020 toda Europa esté recuperando al menos el 50% de los materiales que ahora mismo van a la basura. En Madrid estamos en un 27%, pensamos que para poder llegar a ese 50% es imprescindible que se recoja la fracción orgánica selectivamente, es decir, que separemos desde los hogares, desde los centros comerciales, todos los residuos orgánicos para que con ellos se pueda elaborar un compost de calidad que vaya a fertilizar los campos. De aquí a 4 años se va a ir introduciendo la recogida selectiva de la fracción orgánica y todos, absolutamente todos en esta ciudad, vamos a tener que aprender a separar los residuos orgánicos para que puedan ser luego tratados adecuadamente y obtener con ellos un compost que tenga aprovechamiento agrícola. Bueno, estamos con Madrid Agrocomposta, que es la organizadora de todo el tinglao que se ha montado en el mercado de San Fernando. ¿Cómo vais a compostar en Madrid a partir de ahora? ¿Cuántos compostadores hay y cómo se hace un buen compost de calidad? Vale, hay 4 o 6 nodos de recogida, 4 en huertos y otros 2 en otros espacios que no son huertos. En la mayoría de ellos, además de los, digamos, la gente aficionada a la horticultura comunitaria o que está participando en estos espacios, hay grupos de consumo agroecológico que son grandes productores, digamos, de residuos orgánicos, que es la materia prima con lo que vamos a trabajar nosotros. En esos 6 puestos, 2 días por semana, hay una empresa de inserción laboral, que son el Olivar, que son los que están aquí, que van a hacer el porte, digamos, hasta los huertos donde se va a compostar. Digamos, el compostaje no se va a hacer en Madrid se va a recoger la materia orgánica, pero se va a llevar a huertas de proximidad, de los valles del Tajuña y del Henares, para hacer allí lo que llamamos agrocompostaje. Agrocompostaje significa que lo hace un agricultor, que ya se está dedicando profesionalmente a ello. Este es básicamente, en resumen, el proceso. Lo que es básico en todo esto es que el transporte sea cercano, lo más cercano. Hemos puesto un límite de 35 kilómetros a la redonda de Madrid para que no se vaya de presupuesto ni de, digamos, ineficiencia energética y ecológica en el fondo. Y eso es lo que van a hacer Mohamed del Olivar con la furgonetilla, llevándose de media cada vez que haga un viaje 400-500 kilos hasta estos huertos de proximidad. ¿Cómo se convierte la basura en vida? Pues creando las condiciones para que puedan entrar las bacterias y se la comen, lo rompen. Igual que en nuestro intestino, en nuestro estómago, rompemos una molécula de arroz, las bacterias hacen exactamente lo mismo. Lo descomponen, generan energía y calor y se lo comen. Entonces lo que tienes, por cada gramo de compost hay más o menos 40 millones de bacterias currándose la comida. Lo mismo que tenemos en el intestino nosotros, lo que pasa es que en lugar de estar dentro del cuerpo, lo hacen fuera de nuestro cuerpo. ¿Cómo se va a conseguir un buen compost y cómo se consigue que una economía circular empiece a funcionar, aunque sea desde los coles, ¿no?, que estabais comentando antes? Pues lo primero que es necesario para hacer un buen compost es separar muy bien lo que no es compostable, que es lo que se le llama técnicamente los impropios.
Entonces, plásticos, tapones, pues todo lo que no es materia orgánica hay que sacarlo. También, por ejemplo, un trapo, ¿verdad? Esto es importante a lo mejor. También un trapo no es compostable. Ni una toallita de estas. Todo lo que ha estado vivo y ahora está muerto es la definición que hemos hecho de lo que sería compostable. Todo. Y luego, esa es una clave, está muy bien separado, porque si metemos plásticos, pues suelen aparecer metales pesados, polímeros que son artificiales que no se descomponen, las bacterias no pueden trabajar con un plástico. Todo lo que es materia orgánica, sí, esa es una clave. La otra, combinar muy bien lo que viene de origen animal y vegetal. O dicho de otra manera, para los que no quieran meter carne y pescado, lo que tenga nitrógeno de lo que tiene carbono. Estábamos explicando que igual que un cocido se hace poniendo garbanzo y patata, que es vegetal, y zanahoria y berzas, y luego poniéndole un poco de morcillo, de chorizo o una albóndiga o lo que sea, el compost requiere una proporción de 1 a 30. Uno, que venga de origen animal o que tenga mucho nitrógeno, puede servir una hierba muy, muy fresca, y el resto de vegetales, y entonces así se da la proporción para que las bacterias estén a gusto. Con tener 200 hogares en 4 nodos de huertos de la red de huertos urbanos de Madrid recogiendo, el mercado, 2 colegios, tenemos ya suficiente como para hacer una experiencia. 4 agricultores que van a recibir la materia orgánica 2 veces en semana. Entonces, cada uno de ellos lo va a recibir una vez cada 15 días. Se va a recoger los lunes y los jueves. Lo recibe el agricultor y está pesado, lo vacía en su compostera, mete con guantes la mano, separa lo que es un impropio, un plástico, un envase, cosas que no puede, y entonces luego le echa estructurante, que es la parte de hojarasca, de paja, de astillas, y así es como se dan las condiciones para que aquello salte a hervir solo. Se pone a 60 grados, es como si pasteurizáramos la pila de compost, porque las bacterias tienden a, si hay la buena proporción, a ponerse a trabajar y a subir aquello como si fuera un horno. ¿Cuáles son los nodos y cómo se puede compostar? Los nodos de recogida están en varios barrios de Madrid. Los recoge una asociación y se los lleva a los agricultores. Entonces hay solamente un recorrido, que son los 30 kilómetros del lugar que se generan hasta el destino, pero luego no vuelve a salir, porque el agricultor lo utiliza todo en la fertilización de su huerta. La idea es no darle nunca más materia orgánica que la que necesite, porque no se trata que venda compost, se trata de que lo garanticemos que se reintegra a la tierra y se cierra el ciclo. ¿Cómo se cierra el ciclo? Porque esa persona está produciendo hortalizas. Hortalizas que después llegan al mercado, a los grupos de consumo, a la red de huertos urbanos si hay grupo de consumo asociados, y consumen las hortalizas que se han producido compostando la materia orgánica que tú le has dejado, el residuo. Entonces es alimenta con tus basuras a la tierra que nos alimenta. Eso sería el cierre ideal del ciclo, un ciclo virtuoso. Yo en casa hace mucho que separo, ¿no? Lo único que como todavía no hay para hacer compost, pues bueno, los residuos a un lado es. Pero si te acostumbras es algo más, ¿no? Es habitual. Yo ya lo tengo como habitual desde hace tiempo. Entonces, me parece que es cuestión de costumbre y que la gente vaya mentalizándose. Necesitamos que haya más apoyo sobre todo de los estamentos, para que la gente se vaya concienciando de que es muy importante esto. Contadnos, del olivar, Moja y Josemi. Y Josemi. Sí, un poco la idea también es incluir este otro elemento, digamos, que supone un beneficio social. Nosotros trabajamos hace ya mucho tiempo con con chavales sin hogar, jóvenes sin hogar. Muchos han sido menores extutelados, que es un tipo de un perfil de población especialmente vulnerable. Nosotros tenemos un proyecto de acogida y ahora lo que estamos haciendo es diseñando un proyecto de inserción laboral, donde esto es una parte que nos parece muy interesante, porque muchas veces estos chicos acaban en espacios de empleo por muy poco gratificantes en lo personal. Aquí es la posibilidad de trabajar en un proyecto que tiene un alto beneficio para la comunidad, para la ciudad, y por tanto es un tipo de empleo especial, ¿no? En el sentido de que no es el típico trabajo donde hay unos niveles de explotación, de contratación basura terrible. Aquí se trata de dignificar también un poco el trabajo que se hace y desde luego generar una posibilidad de empleo. ¿Dentro del olivar hay más chicos que puedan empezar ya a llevar? De hecho, nosotros nos estamos dedicando ya a trabajar también en temas de reciclaje de aceite doméstico. Digamos que trabajando en el proyecto de reciclaje hay ya 3 chavales, 3 chicos tenemos. Aparte de Moja, hay otros 2 chavales más. Esto hace 2 años estábamos a 0, estábamos muy contentos de cómo está funcionando. Pero ya te digo que esto es una parte, nuestro trabajo es básicamente trabajar con chavales sin hogar y esto es una derivada. Yo espero que a partir del mes que viene o el siguiente podamos recibir fichas de grupos que tengan un lugar donde puedan tener su contenedor azul e ir haciendo una relación en lista de espera para cuando recomencemos después del verano el proceso intentando dar un salto de escala.